Hoy estamos con luna llena, cielo despejado, por eso podemos disfrutar de esa hermosísima luna que tenemos. Miren nada más. Bueno, después de varios días de mucha nubosidad temprano, el día de hoy empieza a despuntar los rayos solares. Vamos a ver más adelante, en un ratito más empieza el sol, y eso es lo espectacular. El puerto todavía iluminado. Vean nada más qué belleza. Ahí el astillero, la parte de reparación de los barcos, y sigue ahí la plataforma también. El mar muy tranquilo. Vean ustedes. Vamos para acá, para el malecón, a ver qué encontramos. Porque hoy ha estado demasiado tranquilo todo, incluyendo. Casi no he visto gente haciendo ejercicio. Yo creo que un poquito más tardecito, unos minutos más, y empiezan. El horizonte ya con los rayos solares, los primeros rayos solares del día de hoy. Y ahora sí el muelle con varios barcos, aunque todavía hay varios lugares por ahí, con ese enorme barco. Y allá al fondo vean qué luna tan preciosa. Cómo va a ser la del próximo mes. Ya nada más. Pues no, esas nubes de allá del fondo no lo dejan que se asome. No lo dejan. Vamos a ver si antes de que termine este video logramos ver al solecito. Ya se apagaron aquí todas las luces. 6:05 a.m. Aquí el muelle de la Armada. Solo dos barcos pequeños. El que habían estado acomodando aquí el otro día, el que acomodaban aquí, ya se fue. Pues son actividades que tienen que hacer. Pues parte del equipamiento de las Fuerzas Armadas Navales, que tienen que estar custodiando toda la costa. Pero vean el mar, vean qué tranquilidad hay aquí. Bueno, si se acordarán, en otros videos que he pasado por aquí y que he filmado, vean a dónde llega el mar ahorita, de que la marea está muy baja. Miren todo el espacio que deja de arena. Si normalmente casi llega al muro. Pero vean, miren nada más.
Bueno, pues no. Vean, ahí está saliendo ya el sol. Ya se empieza a asomar en el horizonte. Vean nada más. Ese color rojizo en los inicios. Aquí está igual, miren. Con la marea baja deja todavía mucho más espacio. Sobre todo para ahorita la gente que viene a hacer ejercicio. Perfecto. Ahora sí ya agarro fuerza. Ya nada más. Ahí lo tienen, el sol del día de hoy. Me estaba yo acordando que cuando yo era chico y veíamos el sol de color rojo, o inclusive la luna también de color rojo, me decían, ala, va a haber mucho calor. Espero que no, porque ha habido, ayer por ejemplo llovió un poco y apenas se quitó un bochorno espantoso. Era de cosa de sudar, sudar y sudar, muchísima humedad había. A ver cómo nos pinta el día de hoy. Pues ya estamos por acá. En la Plaza de la Soberanía, donde está la bandera, porque nada más subieron la bandera el día 16 de septiembre y ya la quitaron. Pero tienen razón, ¿no? Porque aquí los vientos pegan muy fuerte y la rompen. Pero bueno, toda esa parte de Diego ya le corresponde a Boca del Río. Pero bueno, marea baja. Bueno, el día de hoy, video corto. Cosas interesantes, así como para decir cosas, uy, impresionantes, pues no hubo. Pero al fin ya tuvimos una hermosa salida de sol. Pero, sobre todo, ver esa luna llena tan espectacular que tuvimos. Espero que les guste. Que si no se han suscrito, háganlo, es gratis. Así podré seguir mostrándole todas esas cosas de aquí de Veracruz. De vez en cuando hay cosas distintas, pero bueno, de todos modos esto es verdaderamente espectacular. Denle like al video, cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Sale.